12 años soldando. Bueno, nosotros somos de la escuela, o yo pertenezco a la escuela que dejó de formación Equión. En ese entonces se clasificaron unos cursos y entre esos cursos había el de soldadura. Nos presentamos un sinnúmero de compañeros de todas las áreas de influencia de Equión en ese entonces, en los cuales quedamos clasificados 52 y terminamos calificándonos 6. Bueno, la verdad se tiene que decir, pues aprovechando la oportunidad. Nosotros como mujeres muchas las veces somos rechazadas por el solo hecho de creernos incapaces. Pero cabe resaltar que en algunas empresas predomina la ley de participación, la igualdad de género. Y pues sin antes de recordar y decir que estoy inmensamente agradecida por ese cambio de como esa visión hacia la mujer, en la empresa Estrella Internacional, que es una empresa que se dedica a la perforación, en la cual hago parte en este momento, laborando con ellos ya hace 2 años, donde no he tenido rechazo alguno, al contrario, he aprendido muchísimas cosas que tienen que ver con la industria de la metalmecánica y la perforación. Incluso en el mismo taladro, muchas de las veces hay que hacer trabajos que requieren exigencia de líneas de alta, donde está poniendo uno la responsabilidad de cada punto de soldadura que se coloca, la responsabilidad y la integridad tanto de la operación que se está ejerciendo como del personal que se encuentra dentro de la locación. Bueno, yo, ¿cómo me siento? Me siento una mujer muy capaz, siento que mis raíces, de donde vengo, mi padre desde muy pequeña me enseñó a ser fuerte, a que no hay que bajar la mirada, ni hay que bajar la frente, como se dice, frente a cualquier eventualidad. Me siento muy agradecida con Dios con las capacidades que tengo. Y pues más cuando de una u otra manera me ha tocado desempeñar al lado de excelentes compañeros, buenas pinzas, donde uno no lo termina de uno conocer el ahora. Todo el tiempo es un tiempo de enseñanza y de mis compañeros el día a día he aprendido muchas cosas. Bueno, tengo un hogar maravilloso, bendito Dios. Tengo un compañero de vida, don Emilio Yunado. Mis hijas, Lady Karina, Katherine Milena, Sara Valentina y Dulce María. Mi padre y mi madre, pues bendito Dios, tengo la columna vertebral, como se dice, en una familia muy unida, mis hermanas. Entonces, pues esto ha hecho que mi trabajo sea mucho más fácil, en el sentido de poder salir de casa tranquilamente, y si no estoy yo, no está mi esposo, están mis padres o mis hermanas, que son el respaldo para de una u otra forma estar al pendiente de la formación o el acompañamiento de mis hijas.